Amigos, un nuevo programa de Más de y Más a Más Deporte y Más Aventura. Hoy podréis ver baloncesto, Reino de León, fútbol, la Virgen del Camino y fútbol sala, gran partido que disputó el Domotel pasado fin de semana. Vamos a ver el programa, os dejo con él y volvemos al finalizar. Pues hemos venido a ver a mi primo, que hacía ya un año que no le veía, a don Miguel, presidente del Agustino Eras, que ahora me decías que se llama Reino de León el equipo. Sí, el club se llama Reino de León, los equipos siguen llamándose Agustinos, pero el club se llama Reino de León. Es un club y al final los clubes, pues como el fútbol, se puede jugar cualquier, no tiene ninguna norma de que los jugadores deban de pertenecer a una institución solo, puede ser de cualquier colegio, de cualquier sitio. O sea que nosotros tenemos muchos jugadores de aquí de Agustinos y también muchos jugadores de fuera. ¿Qué tal? ¿Goza de buena salud el baloncesto en León, el Reino de León? Bueno, siempre hablamos, siempre aspiramos a recuperar tiempos pasados o a rememorar viejas glorias, pero bueno, a día de hoy en tema de cantera sí que el baloncesto leonés en lo que es Castilla y León es un referente, tanto en masculino como en femenino, y a nivel de equipo senior, pues bueno, ya sabéis la situación que hay. Nosotros este año estamos con el primer equipo jugando Primera Nacional, con todos jugadores de aquí de la casa, jugadores que han entrenado con nosotros, excepto un par de ellos que están aquí trabajando, están aquí por motivos externos, y al final, pues bueno, intentando trabajar un poco para que el baloncesto vuelva a estar donde se merece, pero es difícil. Aquí me presentas, a ver, que entre para aquí, que pase el siguiente. ¿Cómo se llama este chico? Jaime Llamas. Jugador y entrenador. Sí. ¿Qué te gusta más? Jugar. Jugar. ¿Entrenar? ¿Se te da bien o qué? Bueno, se me da, aprendiendo de Miguel y de los mejores. ¿Qué entrenas? ¿A niños, me imagino? En categoría preinfantil, primero de la ESO. ¿El primer equipo que estás jugando, con ganas de subir? ¿Tenéis posibilidades de subir este año? Sí, bueno, yo creo que es un buen año para aprovechar la oportunidad. Tenemos un equipo bastante competitivo, el cual, bueno, trabajando y esforzándonos, a ver si recuperamos la categoría anterior. Estamos con un jugador, con Óscar Rojo Pardo, que es sobrino de un amigo mío, de Pedro Pardo, que yo no sé cómo te dejará jugar al baloncesto, porque Pedro Pardo siempre ha sido de balonmano. Sí, sí. ¿Verdad o no? Verdad, verdad. ¿Y nunca te dijo de jugar al balonmano? No, nunca me llamó la atención. No, prefieres el baloncesto, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal aquí en el Agustino Eras? Bueno, Agustino Eras no, en el Reino de León. Bien, bastante bien. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevas jugando? 7 años. ¿Tú de qué juegas? Yo de base. De base, o sea, que marca las jugadas, el arquitecto del equipo, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, a seguir entrenando, que te lío un poquitín, Miguel Ángel, no querías hablar. Te lío un poquitín, este Miguel Ángel es terrible. Pues nada, da recuerdos a tus tíos, ¿eh? Vale, venga. Venga. Gracias. Vale. Estamos con un entrenador, Guillermo Martínez. Aquí lo tenéis. Mirarlo, ¿eh? ¡Qué botas! ¿En el Chorco? Sí, sí, sí. El Chorco murió hace años. Pues del Chorco difunto, ¿sabes? No fastidies. Sí, sí. Toda la vida ligado al baloncesto, ¿no? Toda la vida, siempre, desde siempre he estado. Bueno, has jugado y ahora de entrenador. ¿Te gusta esto de entrenar? Ya son 10 años entrenando y desde que era pequeño y siempre aquí en el colegio con Miguel y desde el principio haciendo esto, que es lo que nos gusta, así que bien. Bueno, ¿y qué tal equipo tienes, hombre? ¿Qué tal? Bueno, ahí estamos peleando con ellos. Son unos chavales, ya los estáis viendo y aquí dando ¿Qué guerra. Años tienen? ¿15? Tienen 14, 15. 14, 15. Sí, sí. ¿Eres de los entrenadores que dejas jugar a todos o siempre hay algún jugador que juega más que otro? Aquí juegan todos. Juegan todos los fines de semana.
Muy bien, Guillermo, pues nada, un placer y, joder, fíjate lo que te han durado las zapatillas. Sí, claro. Como para no cerrar yo la tienda, si te han durado más de 6 años. Increíble. Pues nada, mucha suerte y que sigas disfrutando del baloncesto. Muy bien, muchas gracias por todo. Vale. Gracias. En carnicerías y embutidos Lorpi traemos desde la montaña leonesa de Riaño la ternera de nuestra ganadería. Elaboramos todos los productos en nuestra fábrica, con la mejor calidad y el mejor precio. Además, tenemos los mejores ingredientes para preparar un buen cocido leonés. Lorpi, carnes y embutidos con nombre propio. ¿Te gusta el jamón? A Cuchillo es tu sitio. Con las 4 denominaciones de origen, no puedes quedarte sin probar su jamón Gran Reserva o Cecina. O si te apetece algo diferente, hay surtidos de calidad con exquisitos productos de la Tierra de León, quesos, morcilla o callos, entre otros. Los podrás encontrar en la calle Cervantes número 7. Si estás pensando en organizar cualquier tipo de evento, cuentan con un gran servicio de cortadores de jamón. El jamón en A Cuchillo. Nadiser Adhesivos y Serigrafía llevamos desde 1990 grabando tu ropa y llevando tu empresa muy lejos. Especialistas en grabaciones en vinilo y transfer, sublimación y rotulación de vehículos. Contamos con las últimas técnicas de grabación y un equipo humano especialista en serigrafía, impresión digital y bordados. ¿Qué necesitas? Nosotros nos encargamos del desarrollo de tu idea, diseño y posterior grabado donde tú quieras. Plasmamos tus ideas. La Virgen del Camino con un buen amigo, concejal de Juventud y Deportes, don Víctor Álvarez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, David? Muy buena. Sé que estás haciendo un buen trabajo aquí por la Virgen y por todo el ayuntamiento, ¿eh? Intentamos siempre, por lo menos, tener dinamizado el municipio, que no es fácil, y bueno, pues eso es la labor que fundamentalmente tiene un concejal de deportes. Y nada, peleando por esto, como los demás en cada uno en su pueblo. Bueno, ¿goza de buena salud el fútbol base de esto de los niños? Sí, la verdad que sí, muy contentos. Tenemos una escuela de fútbol que supera los 200 participantes, categorías, equipos en todas las categorías. Por ejemplo, en la categoría prebenjamín, que los tenemos aquí entrenando, tenemos 3 equipos. Muy contentos, la verdad, por el rendimiento que está teniendo las escuelas deportivas, no solo la de fútbol, sino el resto de deportes, y creciendo año tras año. El running seguís, me imagino, ¿no? Ahí seguimos, sigue Jorge llevando la escuela de running, también la escuela de atletismo de los peques, y muy contentos también porque, bueno, pues año tras año estamos consiguiendo superarnos. Tenemos ahora cerca de 30 alumnos en la escuela de corredores populares, y en niños estamos por 80 en la escuela. O sea, el día 8 de marzo tenemos los 10 kilómetros, 10ª edición, y en estos días presentaremos alguna novedad de interés. Muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Gracias a ti, David. Del señor concejal al señor entrenador, Esaú, ¿cuánto tiempo, amigo, desde cuando jugabas en la cultural, eh? Mucho, la verdad es que mucho. Ahora estamos en otra faceta. Bueno, ahora estás de entrenador aquí en la Virgen del Camino, que me imagino que te traten, vamos, mejor que en casa. La verdad que sí, es mi 9º año entrenando ya a niños. Sí. Y la verdad que muy contento, ¿no? Me gusta empezar con los más pequeños, que tienen más conceptos para aprender, y bueno, poco a poco. Pero Benjamín es este año otra vez. Muy bien, muy contentos, están todos muy parejos, estamos trabajando hoy un poquito de coordinación y un poquito de habilidad, y bueno, cada día intentamos hacer alguna cosilla nueva. Tengo el carnet de entrenador, tengo el nivel 2, estoy haciendo el nivel 3 ahora mismo, y bueno, sí que me gusta. La verdad es que me gusta trabajar con niños. Con niños, ¿eh? Me gusta que vayan aprendiendo conceptos, y sobre todo que vayan siendo personas. Eso yo creo que al final es lo que les queda en la vida. Bueno, ¿qué entrenamiento estás haciendo hoy? Pues bueno, estamos haciendo un poquito de coordinación en estas dos primeras, y luego en la otra un poquito de habilidad, ¿no? Y trabajar el disparo con el portero, que trabaje un poquito más en esta tarea más específica. Lo más importante es eso, ¿no? Si un niño no disfruta,
es mejor que deje el deporte que está haciendo, ya sea fútbol, balonmano, baloncesto, el que sea. Si el niño disfruta, que juegue. Muy bien, Esaú, pues vamos a hablar con algún componente del equipo, ¿eh? Vale, perfecto. Muchas bien. Gracias. ¿Eh? Nada. Concejal, entrenador y ahora el capitán. ¿Cómo se llama usted? Daniel. ¿Daniel qué? Álvarez. ¿Y el segundo? García. Ah, pues ya, pues, oye, el padre y el de la madre, ¿no? Sí. Bueno, oye, ¿eres el capitán? ¿Por qué eres el capitán? Yo qué sé. ¿Quién te puso de capitán? Esaú. Esaú, Esaú es el entrenador. Sí. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Bien. Bueno, ¿y a los compañeros como capitán qué les haces? ¿Les animas? ¿Les ayudas? Les ayudo. ¿Les ayudas? ¿Y eres tú el único que puedes hablar con el árbitro o no se puede hablar con el árbitro como capitán? Yo qué sé. ¿Te quejas alguna vez al árbitro? Sí. ¿Qué le dices? A ver. Yo qué sé. Si es una falta y no la pita. ¡Pitará! ¿Y cuántos goles llevas o no lo sabes? Dos. A dos, bien. ¿Y a quién se los dedicaste? A nadie. En el cumpleaños de mi padre no se lo dediqué. Entonces a nadie se lo voy a dedicar. Y el equipo tuyo de toda la vida, el de la Virgen del Camino, ¿no es eso? Sí. Vale, y ya la última para dejarte, ¿quién quieres que gane? ¿La Cultural o Atlético Madrid? Atlético de Madrid. Madre, cómo te piden los de la Cultural. El que más me gusta de la Cultural es el Dioni. María, este es terrible. Voy a un cumpleaños, después voy al fútbol. Y después el día siguiente no voy al colegio, hombre. Hospitalera. ¿Y puedo hacer eso yo contigo o puedo hacerlo yo o no? No. Tú solo. Tú vas por mí al colegio. Vale, venga, pues quedamos así. ¡Hala! ¡Choca! En Reformas Prointecasa nos dedicamos a la construcción de obra nueva y reformas. Hacemos todo tipo de reformas y obra nueva con los mejores profesionales y garantías. Convertimos tu vieja casa de pueblo en un hogar. La mejor relación calidad-precio. Contamos con una amplia experiencia en el sector de más de 14 años a su servicio. Ese es nuestro mejor aval. Estamos en la calle Señor de Bembibre 17. Pinturas Genaro Fontecha, desde 1973. Tu tienda de pinturas y papeles pintados. Todo tipo de pinturas para la decoración de interiores. Más de 50.000 colores al instante. Pinturas para fachadas según la patología. Morteros monocapa Cotegran. Morteros técnicos de reparación, pinturas para la industria del metal, pinturas para la industria de la madera. Todo esto y mucho más en Pinturas Genaro Fontecha. En Distrol apostamos por la innovación y el ahorro, ofreciéndote los mejores precios de la ciudad en todos nuestros combustibles. Con más de 20 años de experiencia en la distribución de gasóleos a domicilio, ahora también puedes confiar en nosotros para el repostaje de tu vehículo. En nuestra gasolinera contamos con instalaciones pioneras del sector, con cajeros autoservicio 24 horas y descuentos para los clientes que disponen de la tarjeta de fidelidad Distrol. Infórmate sobre nuestros precios y plazos de entrega en nuestras oficinas o llamando al 987 28 36 24. Vitalis, una bodega que apuesta por el enoturismo de nuestra región. Ofrece diferentes visitas guiadas con degustación de sus vinos más reconocidos, como son el Lágrima de Vitalis Albarín y los tintos Vitalis de Prieto Picudo. Además de otros vinos como el Lágrima de Vitalis Rosado, Lulú Semidulce y el Vermut de León Duende de Vitalis. Si quieres pasar un rato agradable, no lo dudes, ven y disfruta. Serás muy bien recibido. Bueno, pues hemos venido a grabar un partido de Domotec, en segunda B, el primero que vamos a grabar esta temporada. Y Manuel, primero, ¿contra quién jugamos? Jugamos contra el Albense, están segundos clasificados. El Albense es de Alba de Tormes, en Salamanca. Bueno, ya te veíamos, habrás venido una hora antes del partido, me imagino, poniendo las pancartas de los patrocinadores. Estaba terminando, ultimando, porque jugamos más que nosotros y a veces sin querer pues se fastidia alguna lona y tal. Hay que estar un poco en mantenimiento, Bueno, ¿y cómo? Vendrá gente hoy a veros, me imagino, ¿no? Esperemos, estamos metiendo sobre 200 personas, más o menos, diariamente. Sí, los ingredientes los tenemos todos, solo falta que eche el balón a rodar y a ver si podemos ganar, a ver si nos podemos llevar el gato al agua. Sobre todo que nos divirtamos. Estamos con el entrenador, Roberto Arias, media hora para que empiece el partido. ¿Cómo se vive en estos últimos minutos antes del partido? Bueno, pues con intensidad y con muchas ganas de que empiece para que se nos pasen un poco los nervios. Hoy es visita el segundo clasificado, allí perdíais de uno. ¿Dónde puede estar la clave en el partido de hoy para ganar? Hombre, pues, ser inteligentes. Si somos capaces de contrarrestar sus armas, yo creo que se les puede ganar. Es un equipo muy conjuntado, de muchísimos años juntos. Bueno, el público tendrá algo que ver, ¿verdad?
público ya llegando además. Últimamente, ya te digo, estamos registrando muy buenas entradas y yo espero que sí, que apoyen como en los últimos partidos. Muy bien, pues muchísima suerte y te dejamos que estos minutos es para estar concentrado. Gracias. Vale, venga, todos. Estamos con el delegado, con Roberto, que me decía que llevaba muchísimos años. Con Roberto, desde cuando estuvo en Segunda B, yo estoy llevando el equipo de juveniles, en Nacional, y luego cuando nos liaron para hacer el equipo en tercera, que ascendimos, que no perdimos ningún partido, fue en tercera, ascendimos y ya estamos, llevamos aquí 2 años en esto. Las primeras 24 horas que se hicieron en León, que fue en el pabellón, fueron 24 horas y yo entré a las 7 de la tarde y salí el domingo a las 5 de la tarde después de la final. El ganador de aquella fue la Cultural, 1-3. Estaba Villanueva, estaba Villafañe. Nos marcó un gol Villanueva desde medio del campo. Una hostia y metió al portero para adentro. Yo soy, dijéramos, el que reciba al equipo contrario a los árbitros y el que estoy un poco entre los árbitros y el equipo de casa. Hoy tenemos que ganar porque allí les dejamos ganar el partido. Allí quedamos 3-2, tuvimos los últimos 2 minutos con un jugador más, no fuimos iguales. Y hoy yo creo que somos superiores a ellos. Pues va, va, venga. No por fiar. Que no nos saquen del partido por decisiones arbitrales que no dependen de nosotros. Intentamos entrar por bandas, hacer el campo grande y lo demás nada. Sabemos que ellos vienen súper agresivos, así que juego directo. Su primera intención va a ser que Morales golpee, pero que no nos hagan que este tío salga, ¿vale? Que nos van a hacer muchas veces bloqueos para engañar, como que va a pegar este, y si salimos a la continuación. ¡Tomote! ¡Tomote! De seguridad y lo intentamos lo difícil. Es un pase solo al medio. Ya. Ahí vamos a perder, vamos a pararlo. Un minuto, vamos la a pararlo. La falta nos están dejando, están en medio pista. Jugadas cerca del área, están buscando constantemente al 7, si no, solamente hay que cerrar y punto. Y no nos volvamos locos. Una cosa, solo no hemos fallado en una cosa, en dar el pase de seguridad. Claro. Muchas veces tenemos un pase fácil cerca para dar, devolver y... A ver, Manuel, pues cuéntanos un poco qué te pareció esta primera parte, que fue bastante intensa y bien, ¿no? Ya lo habéis visto, sí. Es un equipo bastante serio de ellos también. Esperemos seguir la segunda parte así y tener un poco más de acierto y poder ganarles. Bueno, recordamos minuto y resultado. En el descanso, 2-2.
Te vemos muy enfadado por la última falta del portero, que era roja, ¿no? Sí, además es una falta, luego en el doble penalti es una falta a favor nuestra, que luego la jugada acaba en un doble penalti con tarjeta un jugador nuestro y nos empatan el partido ahí. Habrá que seguir así, ¿no? Sí, este es el camino para acabar arriba. Muy bien. Camacho, ¿qué? Bueno, cansados ahora. Muy físico este deporte. Ellos van muy bien, son muy físicos ellos. Ellos juegan, van arriba por algo. Podemos sacar un punto por lo menos. Algo nos vale. Marcos, ¿qué? ¿Te vale para algo el punto o no? Bueno, la verdad es que nos quedamos un poco insatisfechos porque hemos hecho un buen partido. Lo malo ha sido la mala suerte, aquí un 4-4, decisiones arbitrales que igual han condicionado un poco el partido, pero bueno. Germán, que le vemos muy enfadado. Bueno. ¿Qué le decías al árbitro? No, le estaba, bueno, no protestando, sino estábamos hablando sobre la jugada que ha habido casi al final, que ha salido el portero. Ellos la explicación que me dan que no le expulsa porque no es una ocasión manifiesta de gol. Para mí... ¿Ha salvado el partido con esas paradas? Bueno, oye, no. Entre los dos, la primera parte de Mañanes, que les paró tres dobles y sacó muy buenas manos. Pero bueno, es nuestro trabajo, como dicen. ¿Contentos o no? Sí, bueno, oye, es un empate contra un equipo que está por encima nuestro. Y con todo lo que sea sumar, a ver, es en casa. Bueno, ¿qué? Saliste de titular, lo diste todo y al final marchaste hasta enfadado. Sí, hombre, cada uno queremos jugar más minutos, pero bueno, lo primero es el equipo y oye, se ha hecho un partidazo, hemos salido muy bien en la primera parte, claro que nos estaba costando los partidos, salíamos mal en las primeras partes y en las segundas nos tocaba remontar y hoy se ha plantado cara a un buen rival, porque son muy intensos. Tus compañeros todavía están hablando de la jugada del portero, ¿es amarilla, roja, naranja? Puede pitar las dos, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que le tiene que expulsar porque queda, si no le toca, queda directamente solo. Con Guillermo, también aquí del Domoté, ¿qué? ¿Ya más relajado, más tranquilo? Sí, ahora más tranquilo, la verdad es que el partido ha sido complicado, pero bueno. Ya lo sabíais, que era equipo complicado. Es un equipo complicado, van segundos por algo y al final hemos competido, que es lo importante de este año, competir todos los partidos y luego a ver los resultados. ¿Sufriste? ¿Mereció la pena el empate? ¿Cómo te diría yo? Van los segundos, son bastante buenos, lo habéis visto. Ha habido muy buen partido, yo creo que muy buen partido. Estos hacen afición, ¿eh? Sí, muy buena tensión. La verdad que hemos tenido varios de estos, con lo cual yo animo a la gente a que venga alguno de estos, porque realmente merece la pena. Ves que los equipos son fuertes. Y merece la pena. Exactamente, tenemos que potenciar que los niños vayan para arriba y que disfruten de partidos de estos. Porque la gente... Pero es que vienes las dos horas y disfrutas, ¿eh? Por supuesto, pero los colores sobre todo somos... Es León lo que tenemos que tirar del fútbol sola. Así que nada. Gracias a vosotros, venga. Gracias, Manuel. Hasta luego. ¡Domoté! 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 Euronics es la mayor cadena de electrodomésticos de Europa. Visita tu tienda de imagen y sonido, informática, climatización, gran y pequeño electrodomésticos en León y recibirás el asesoramiento más profesional por parte de nuestros especialistas sobre cualquier tipo de producto. En Euronics hacemos tu vida más fácil. Calidad al mejor precio cerca de ti. Estamos en la calle Corredera 13, León. Estamos en Euronics, es la hora de Euronics de electrodomésticos y hoy está Diego, no está Rosa. No sé qué habrá pasado. Rosa, ¿está malina? Hoy os atiendo yo. Bueno, no ha contestado. Este es como los políticos, le preguntas una cosa y sale por otra. Este es un fenómeno, un artista. ¿Qué es el Smart TV, por ejemplo? Sí, porque mucha gente viene preguntando qué es el Smart TV y demás. Simplemente es que la televisión tiene acceso a Internet. Puedes acceder a los servicios como Netflix, puedes acceder a un servicio de series a la carta y películas a la carta, puedes navegar a través de ella y la verdad que da muchas funciones porque así puedes enviar el contenido del móvil a la tele y no hace falta que haya cables por medio. Bueno, pues fijaros lo que aprendemos aquí en Euronics. Las teles ahora me imagino que todas vengan con el Smart TV. Sobre todo las gamas de gran tamaño. Vale. Sobre todo, bueno, de gran tamaño. A partir de 40 pulgadas vienen la mayoría con Smart. En pequeñas
ahí las dos opciones. Pues muy bien, y aparte del Smart TV, que yo creo que ha quedado bastante claro, ¿de qué televisión nos querías hablar? Queríamos hablaros de una televisión de LG que se llama NanoCell, hay varios modelos, pero el modelo que tenemos aquí en tienda es el de 55 pulgadas. ¿Qué es este que estamos viendo ahora? Efectivamente, esas son 649 euros y calidad-precio es de lo mejor que hay actualmente en el mercado. Para alguien que quiere una tele ya de gama media, que esté bien. Las hay, por supuesto, que las hay mucho más económicas, con otros tipos de tecnología, y luego las hay mejores, claro. Correcto. ¿Y qué es NanoCell? Es la tecnología que usa el televisor de LG en la construcción. En vez de ser el LED normal, el LED de antaño, pues es, digamos, una vuelta de tuerca más a esa tecnología y consiguen una calidad de imagen superior. Y me hablas de 649 euros, 55 pulgadas. En 55 y en 49 pulgadas, 559 euros. Y viene con peana central, que la mayoría de las teles ahora no vienen con peana central. Como dice siempre Rosa, al lado de la Plaza de Toros, calle Corredera número 13, ¿me lo puedes financiar? Lo podemos financiar a 3, 6 y 12 meses sin intereses. Muy bien, pues darte las gracias, Rosa no ha podido estar, no nos ha contado por qué, fíjate, es un fenómeno el tío. Y nada, Rosa, un beso para ti y para todos tus clientes de Euronics, ¿verdad? Sí, un beso y un abrazo a todos y amor para todos. Muy bien, gracias Diego. Venga, muchas gracias. Amigos, hasta aquí el programa de hoy. Se nos ha terminado el tiempo. Espero que os haya gustado los tres reportajes. Sobre todo el del fútbol sala Domoté, muy interesante, 4-4. También el baloncesto y también el fútbol de los niños. Bueno, y ya por último deciros que estamos en Posada Valdeón, en Casa Abascal, y que el próximo 15 de febrero es San Valentín. Si queréis venir a celebrarlo con nosotros, llamadme por teléfono para reservar. Hay raquetada, un poquitín de deporte, una buena cena, luego baile y luego cada uno a su cama. San Valentín en Casa Abascal, en Posada Valdeón. El próximo fin de semana, más de y más a, sábado a las 11 de la noche, domingo a la 1 y media de la tarde y lunes a las 5. Os esperamos aquí en vuestra televisión, en la 8 de León. ¡Adiós!